La diputada Andrea Álvarez nos sorprende en pleno estado de emergencia, con un control político ligeramente fuera de la realidad actual por la que pasa Costa Rica. Vea el video y al final, se llevará una interesante sorpresa sobre la cual espero compartan su opinión con nosotros. Vean el video y juzguen ustedes mismos. Hay algo que yo había leído justo en primer año de universidad, que era un libro donde decía que uno de los momentos en donde más cambiamos como seres humanos es precisamente en los años de universidad. Un poco tiene que ver con la educación que uno recibe, pero también con la edad en la que uno está partiendo de, que no todos lo están haciendo, pero especialmente si se entra en todavía en edades de juventud, que es que por primera vez empezamos a ya formar nuestra identidad fuera del plano familiar o fuera del plano comunitario, y empezamos a darnos cuenta en qué creemos nosotros al margen de lo que creen quienes nos han criado, o qué, en qué sí estamos de acuerdo y en qué no, qué atributos de mi personalidad más valoro. Entonces es todo un trabajo de introspección que nos da la educación, que yo creo que es importante. Y esto... Entiendo que puede ser idealista lo que les estoy diciendo de ir más allá de preparar a la gente para un puesto. Yo sí quería hablar de la educación superior porque mi tema es el FES. Y yo creo que mi visión, esta visión idealista que les cuento, surgió precisamente porque escogí una carrera universitaria que es historia, que todavía, o más bien, parece que ahora en la actualidad no se le está dando la importancia que merece, historia u otras ciencias sociales, o las humanidades, o las artes, y yo creo que todavía hay un lugar importante para este tipo de carreras. Yo escogí historia pensando que me iba a dedicar a la historia medieval o a la historia antigua, pero producto de los años de universidad y viendo el enfoque que tenían en ese momento desde la escuela de historia, me enamoré de lo que estaban haciendo. De lo que yo aprendí era que una de las críticas que se hacían en la escuela de historia era que por buena parte del tiempo la historia se había encargado, o la historiografía, los historiadores, se habían encargado de escribir la historia de los grandes personajes o principalmente personas con poder político, fundamentalmente hombres, por mucho tiempo, y que nosotros teníamos que ir más allá de eso. Entonces, nuevas corrientes de historiadores se enfocaron en, ok, también debemos analizar la historia de los movimientos sociales, porque además buena parte de las conquistas no han sido por una persona, ni siquiera una persona que tenga a cargo el poder, sino en la interacción de los movimientos sociales con quienes estén ostentando determinados cargos de poder, y que había que visibilizar esos movimientos. Pero lo que más me gustó es que había una tercera corriente, una tercera visión, por lo menos a como yo lo recuerdo, que era, ok, además de los movimientos sociales, tenemos que visibilizar la historia de poblaciones vulnerables. Entonces, justo en el momento que yo empecé la carrera, me gustaba mucho porque una de mis profesoras, por ejemplo, estaba haciendo historia sobre la lepra en Costa Rica y sobre las personas que habían sufrido lepra. Tenía otro profesor que estaba haciendo investigaciones sobre las personas trabajadoras sexuales, estaba haciendo, y su rol en la historia y cómo reivindicar esa población en el presente, hacer justicia social con esa población. Otros profesores que estaban encargados de la historia desde la perspectiva de la pobreza y cómo reivindicar y escribir la historia de estas poblaciones. Y a mí la que más me interesó, que era historia de las personas que habían muerto por suicidio y que también habían quedado olvidadas en las investigaciones históricas. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.